Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Viva la Gente. Hoy tenemos muchos temas de actualidad que estamos deseando compartir con vosotros, así que no os vayáis porque os los voy detallando uno a uno. En primer lugar, vuelve Viajes en Familia junto a Gema Morcillo, que hoy nos descubre un nuevo destino. También hablamos con Nicolás Condés de Proyecto Hombre, que nos habla sobre la declaración de Oviedo y las diferentes propuestas para la integración de la prevención en nuestra sociedad. Y para finalizar, hablamos con nuestra nutricionista Victoria Góngora, que nos habla sobre el evento organizado por la Asociación Española contra el Cáncer en la delegación de Alicante, que será este próximo jueves 16 en el Centro de Congresos. Así que quédense con nosotros este ratito porque comenzamos. Continuamos aquí en Viva la Gente y bueno, ya es martes, tenemos ganas de seguir soñando viajes, así que ¿a quién tenemos con nosotros? Pues no podía ser otra que nuestra Planes, que nuestra creadora de contenido favorita, Gema Morcillo, buenas tardes. Buenas tardes, es martes, 14 de mayo, que bueno. Es Santa Gema. ¡Ay, Santa Gema, felicidades! Claro. Santa Oye. Gema, santo de Gema, de yemas, de... Pues les mandamos un beso enorme, a ti por supuesto, y a todas las gemas que nos estén viendo. Muy de celebrar santo, porque es que además... Hoy es mi santo y pasado mañana es mi cumple. Ay, entonces ya. Esto cuando era pequeña era como la semana de mi vida. O sea, hay gente que dice, ay, yo tener tan cerca los dos eventos o a lo mejor cuando coincide cumple y reyes o cosas, sí. No me gusta, pero yo es que era feliz porque para mí era muchos días, porque luego el 15, que no era nada, pero como todo venía de santo a cumple, pues también era fiesta. Bien. Yo no tengo santo, fíjate. Sí tienes que tener, ¿no? Esto no, Juana. No tengo, lo Jessica hablaremos no con Juana, la otra Jessica Nieto. En español. O Josefa también podrían decir, no se sabe. Y si no, en el día realidad, de todos los santos. El resumen es que no hay santo. Santa Jessica no existe. Ya, por si ahora. No te puedes acoger al día de todos los santos. Pues sí, me puedo buscar una gente fecha bonita. Eso. Mira, a ver, porque Erico, por ejemplo, sí tiene, ¿eh? Eric, sí. Y Erico es el 18 de mayo, o sea, tenemos santo cumple. Oye, no paráis, ¿no? Esta semana vamos a celebrar. Venga, celebramos todo, celebramos bueno, entonces, la vida y vamos a viajar. Como es mi santo, voy a elegir uno de mis destinos favoritos. Ah, venga, ¿qué vale. te parece? Además, creo que es un programa, o sea, es un destino que no sé si he visto contigo en algún programa. Me suena que no. Lo he hablado en alguna ocasión, pero quizá no estabas tú todavía por aquí, así que creo que te va a encantar. Venga, va. Nos vamos a ir a los Cotswolds. ¡Hala! ¿Vale? Que si no lo sabes, es una zona de Inglaterra, digamos que es como la zona oeste de la campiña inglesa, y es una serie de pueblecitos... súper british, súper de verdad ingleses con ese encanto para pasear por allí, perderte. Es un destino muy de relax, que puedes ir tanto en familia, que es mi caso, lo hemos hecho dos veces, ahora te explicaré por qué, lo hemos hecho en familia, pero también puedes ir en pareja, sola, con amigos, lo que te apetezca, pero es verdad que es para que empaparte de ese encanto que tiene la campiña inglesa, esos pueblecitos que parece que se han quedado un poco anclados ahí en el tiempo, ir a una casa de té, tomarte qué un café, bonito. Visitar abadías, ese es un poco el aura, ¿no? Para que te hagas una idea, nosotros fuimos la primera vez a los Cotswolds en el 2020, febrero, es decir, pre-confinamiento, y solo teníamos a Marta y a Eric, visitamos esa zona que yo la tenía como en mi lista de viajes pendientes de hacía mucho tiempo, y lo que hicimos fue, porque espera, que no te he dicho para que te ubiques, digamos que se encuentra la zona de los Cotswolds en el triángulo que forman Birmingham, Oxford y Bristol, ¿vale? Pertenece a 5 condados diferentes, con nombres muy ingleses tipo Gloucestershire, Oxfordshire, ¿vale? Pero bueno, lo más importante es que los aeropuertos que tienes más cerca para visitar la zona de los Cotswolds, que es lo que más nos interesa a la hora de viajar, ¿no? Es el de Bristol en primer lugar, Birmingham y después Londres, ¿vale? En último lugar. Entonces, la primera vez que nosotros lo visitamos, que teníamos a Marta y a Eric, como te digo, y fue en 2020, febrero, se hacía frío,
y ya sabes que en Inglaterra el tiempo ya sabes cómo es, que hay que llevarse chubasquero, hay que llevarse abrigo y tal. Lo que hicimos fue llegar al aeropuerto de Bristol. En esa ocasión no visitamos Bristol, directamente de ahí cogimos un coche de alquiler y hicimos todo el recorrido de una serie de pueblos. Es muy difícil verlos todos porque la extensión en territorio es grande, ¿no? Digamos que la zona de los Cotswolds es muy grande como para poder ver de norte a sur, este a oeste, todos los pueblecitos en un solo viaje, a no ser que sea una ruta de estas de muchos días y puedas, ¿no? Yeah. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos en coche con dos pequeños, bastante pequeños, porque Eric tenía un añito y medio y Marta creo que no había cumplido todavía los cuatro, o sea, muy pequeños. Vamos a determinar una serie de pueblos que nos pillen cerca para hacer este recorrido y en otra ocasión pues veremos otra serie de pueblos, ¿vale? Entonces, bueno, llegamos a Bristol, no llegamos a visitar Bristol porque cogimos el coche y nos quedamos en una casita muy mona, muy típica de esta zona de la campiña inglesa. Además era Airbnb y la familia vivía allí, era un matrimonio que vivía allí y nosotros nos quedamos con ellos en su casa porque en una habitación seguíamos cabiendo los cuatro, ¿no? Nos quedamos allí, vivimos esa experiencia inmersiva que a veces te comento que también es muy interesante hacer cuando viajas y que Airbnb o páginas de este tipo te da la opción, ¿no? La mujer nos preparaba desayunos ingleses por la mañana. Para que visualices el tipo de casa, que aquí en estas imágenes no te lo he puesto porque estas imágenes son del segundo viaje que hicimos. ¿Has visto The Holidays, la película de Cameron Díaz y sí. Kate Winslet? Vale, pues Kate Winslet vive en una casita inglesa, en la campiña inglesa, vive en los Cotswolds, ¿vale? Ah, qué guay. Y ese es el típico alojamiento de los Cotswolds, ¿no? La típica casa. Bueno, pues nos quedamos ahí y entonces fuimos visitando en coche. Pues mira, el primer día fuimos a Castelcombe, que es el pueblo más bonito de Inglaterra, está bautizado como el pueblo más bonito de Inglaterra. En Inglaterra son muy propensos a poner este tipo de títulos, te adelanto. El pueblo más bonito de Inglaterra, el campanario con la campana más grande de Inglaterra, la aguja del reloj más larga de Inglaterra, todo es así, que es muy marketing. Bueno, es muy, por supuesto, o sea, es una muy buena fórmula. Son expertos en eso, de, sí, sí, no, no, ya verás, de hecho, esto que ahora os contaré dónde estamos, es la casa de té más antigua de Inglaterra, ¿vale? Ah, qué bien, y entonces, claro. Bueno, pues entonces tienes que ir porque dices, ¿cómo no voy a ir? En Nottingham estuvimos en el pub más antiguo de Inglaterra. Para tomar una cerveza y tal. Así, pues vas viendo cosas, lo más, siempre lo más. Bueno, es una experiencia muy inmersiva, ¿no? De meterte un poco en sí, esa esencia. Sí, sí, sí. A mí es que yo soy muy fan de la cultura inglesa y a mí todo lo que sea británico me flipa. Y si me dijeras, bueno, yo me voy a cualquier parte, ¿no? Pero si me dices, vamos a... me voy. Nadie lo duda que vas a cualquier parte. Bueno, pues en ese viaje, el segundo día hicimos otra ruta. Es cierto que son pueblecitos que se ven rápidamente la mayoría, porque muchos son pues la calle principal, te das un paseo por allí, haces unas fotos, te tomas un té, te paseas y poco más, no requieren mucho tiempo, ¿no? Entonces puedes ver varios en un día. El siguiente día lo empezamos en Laycock, que es uno de los pueblecitos que a mí más me gustó porque tiene una abadía preciosa donde se rodaron algunas escenas de Harry Potter y yo como soy muy fanática de Harry Potter, pues nos gustó mucho estar por allí, que estás como en los pasillos de Hogwarts, ¿no? Digamos que en toda esta zona, no sé si eres fan de Harry Potter, sí. Pues si eres fan de Harry Potter, toda esta zona de la campiña inglesa, en Inglaterra en general, pero en la campiña inglesa, en la zona de los Cotswolds, hay muchos escenarios de las películas de Harry Potter, igual que en Londres también tenemos muchas, en Oxford también tenemos bastantes, pues en Laycock tienes en la abadía esos pasillos de Hogwarts, esas clases que además tienen ahí calderos y tal, que te da mucha qué esencia, guay. Y el pueblo es muy bonito, es muy típico también en esos pueblecitos de los Cotswolds, que la gente deja como en la parte de fuera cosas ya sea de comida o de tal para que la gente pueda comer y dejar la voluntad, todo muy, no sé, muy esencia de pueblo, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a Laycock y luego visitamos también Bibury, que tiene la calle más bonita de Inglaterra. Claro. ¿Vale? Pues no podía faltar. Que es cierto que es una calle espectacular de bonita, pero es solo una calle, o sea, no hay bueno, pueblo. Que sabe, además, depende un poco del criterio, ¿no? De quien la mire. Sí, ¿cómo? Pero si lo ves, lo entiendes, porque sí. Es como muy de novela inglesa, ¿no? Es una calle que además desde el otro lado del río tú ya directamente ves la calle, porque ya te digo que es que el pueblo es esa calle, o sea, no tiene más, y es como una hilera de casitas con mucho encanto, con mucho encanto. Entonces, bueno, quizá a ti te parece otra calle más bonita, pero tiene como muchas papeletas, ¿no? Entonces, como ellos bautizan todo, pues lo tienen. La más bonita. También estuvimos en Tedbury. También es importante destacar que en este primer viaje que hicimos, además de estos pueblecitos, tenéis muy cerca
Otros destinos tipo el Stonehenge, que nosotros fuimos a visitarlo, el monumento megalítico, seguro que visualizas ahí las piedras portada de Windows, de fondo de pantalla, pues allí, ¿no? Lo tienes muy cerca. Entonces un día, yo ya había estado anteriormente, Erico no, los peques no, y entonces cogimos el coche y nos fuimos al Stonehenge, que también es muy bonito para visitar. Puedes dejar el coche en el parking e ir hasta el monumento en autobús o dando un paseo por toda esa campiña, por todos esos campos, que nosotros fuimos caminando. Luego nos volvimos en el autobús y es muy bonito de ver. Y también tenéis muy cerquita Bath, que ya es ciudad, pero que también es muy recomendable visitar. Tiene uno de los pocos puentes habitados y, pues eso, si os gusta la cultura inglesa y ese tipo de estructuras y de esencia inglesa, os va a gustar mucho Bath. Entonces, eso fue, digamos, el primer viaje que hicimos a los Cotswolds. Ya te digo que nos quedó mucho por ver, muchos pueblos por ver, pero dijimos, bueno, pues ya volveremos porque también es bonito, ¿no? Dejarte cosas que ver y que hacer. Y luego en 2022, si no me equivoco, hace 2 años, en primavera, la vez anterior fuimos en febrero, esta vez ya fue primavera, hacía mejor tiempo. Son estos vídeos que estamos viendo, mejor tiempo, pero íbamos con chubasquero, como puedes ver, y los peques con botas, sudadera, porque hacía fresquete, ¿no? Pero no era el frío que habíamos pasado en febrero, de gorros, guantes, se podía estar mejor. Mira, Carlita empezaba a andar porque tenía 1 año y poco. Y entonces esta vez sí que estuvimos en Bristol y nos dedicamos a ver Bristol un par de días, creo, completos, porque Bristol es una ciudad que también ofrece muchas posibilidades y es muy bonita de ver, ¿no? Si queréis visitar Bristol, dedicarle un día o dos como mínimo para ver todo lo que ofrece. Y lo bueno que tiene es que, como está tan cerquita de toda la zona de los Cotswolds, podéis ir en tren a algunos pueblos, ¿no? Que esto fue la opción que optamos, por la que optamos en este segundo viaje, porque los peques el tema coche no lo llevaban muy bien, especialmente Carla, que tenía 1 año. Y yo dije, meternos ahora los 5 en un coche para ir de pueblo en pueblo, con cómo se ponía, cómo lloraba y lo mal que lo pasaba, no me parecía nuestra idea de viaje ideal. Y al final, irte de viaje en familia es ir a disfrutar todos, no a que uno esté llorando y todos sufriendo, ¿no? Y dijimos, bueno, pues estamos un par de días o 3 en Bristol y dedicamos un día a ver uno de los pueblecitos que nos quedó pendientes, que tiene estación de tren, además tardas desde Bristol media hora, que es Bradford-on-Avon, que es este pueblo que estamos viendo. Probablemente si vais más días, nosotros es que fue una escapada así como de Semana Santa de 3 o 4 días, que tampoco se podían alargar mucho, ¿no? Pero habrá más pueblos seguro desde Bristol a los que puedas acceder en tren, que es una idea también muy, muy válida. En vez de coger un coche, pues bueno, me quedo en Bristol y hago un pueblo por día en tren, voy y vuelvo, ¿no? Seguramente es un poco más caro el tema de los billetes para todos que la gasolina, pero bueno, hay gente que los peques no les apaña el coche, hay gente que no se apaña conduciendo por la izquierda o le da miedo o cualquier cosa, pues bueno, que sepáis que tenemos la opción del tren. Y Bradford-on-Avon es el pueblo que tiene la casa de té más antigua de Inglaterra, que es esta que estamos viendo ahí a Marta, que es preciosa, es preciosa por fuera, la fachada es espectacular. De hecho, si la buscas en Instagram, hace poquito yo subí un vídeo, porque es que tiene un encanto, que 2 años después sigo acordándome de este lugar, ¿no? Y por dentro te sirven el té, te sirven comida típica inglesa, los dulces típicos ingleses y tal, y merece mucho la pena. Y sí que es un pueblo para pasar el día, porque es un poquito más grande, y puedes pasear por ahí, por el río, por las calles, por la iglesia y tal, muy chulo. Tengo que deciros que aunque Inglaterra tenga esa fama quizá de que no tiene unos platos típicos o que tenga una forma de comer muy variada o muy tradicional, pues como tiene otros países, porque quizá visualizamos pues Londres, fish and chips, comida rápida, hamburguesas. Si realmente vas a los pueblos de Inglaterra, a los pueblos pequeñitos, y entras a esos pubs ingleses, que además tienen su sofá, su chimenea habitualmente, y te pides ahí la carta, vas a ver que tienen muchos platos y a mí es una comida que me gusta mucho. O sea, si tú visualizas en Harry Potter el gran comedor, cuando sale ahí toda la comida, ves que no es todo, que no es comida rápida, o sea, que son unos platos de roast beef, de los pies, que son las tartas estas que hacen mucho los ingleses, que es pues tipo empanada, ¿no? Pero salada, purés, que si de patata, que si calabaza, tienen platos típicos, pero tienes que saber dónde encontrarlos, ¿no? Y para ello, pues tienes que huir un poco de esas cadenas y esas franquicias en ciudades más turísticas. Y en estos pueblecitos los encuentras y se come realmente bien, ¿eh? A mí me gustó mucho. Tiene muy buena pinta. Así que, bueno, ya os digo que son muchísimos, yo creo que son más, no sé decirte el número, pero creo que son como más de 15 pueblos
en un recorrido, digamos que en una extensión bastante grande, lo más cómodo desde mi punto de vista es eso, ir a Bristol, y además los vuelos no están muy caros, quizá están más baratos, depende de la época, que Londres o aeropuertos más grandes, y desde allí pues podéis optar o bien por coger un coche de alquiler e ir recorriendo los diferentes pueblecitos, o ir en tren. Nosotros cuando fuimos la primera vez, ya te digo que nos quedamos en una casita de los Cotswolds, de esa zona muy bonita, si se os va de presupuesto, porque claro, no hay tan, o sea, hay casas, pero no creo que haya tanta variedad como de hoteles, quizá, que se alquilen, o si no queréis vivir con una familia de allí, preferís estar toda la casa para vosotros, quizás se va de presupuesto, no lo sé. La segunda vez que fuimos a Bristol, sí que nos quedamos en un hotel, en el centro de Bristol, y bueno, desde allí no es una experiencia tan inmersiva como ese tipo de casitas, pero bueno, desde allí después te mueves en tren a los diferentes pueblecitos y vas paseando por allí. La verdad es que es un plan súper de relax, mucha naturaleza, pueblecitos tranquilos, sin peligro, sitios para comer bien a gusto ahí, no sé, me parece un plan muy chulo. A mí me parece un planazo y bueno, sabiendo encima, ya que no lo hemos regalado por tu santo, ¿no? Sí. Esta visita y esta experiencia inmersiva. Además, me han chivado por ahí que es oficial que no tengo santo. ¿No tienes santo? No, pero la idea que da Google es Google todos y Antonio. Todos los santos. Google Antonio, que sí, el día de todos los santos. Me lo ha chivado y tengo que hacer eso. Pues nada. Fíjate, una vida entera mi familia diciéndome, no, si tú no tienes santo. Pero yo conozco gente con nombres así, más exóticos y más tal, que no tienen santo oral y ¿sí? Es el día de todos los santos, que por eso se llama así, el día de todos los santos. No lo había. Si no, hay gente que también lo celebra en la Asunción. Ah, fíjate. Eso que tú quieres muy del Chelovers. El día de la Asunción es un día de muchos santos, que realmente es que es ese día, o sea, pues mira, puedes elegir es brutal. Fecha u otra. Bueno, Gemma, muchísimas gracias. ¿Nada? Nos vemos la próxima semana y aquí te esperamos muy para bien. Seguir soñando viajes. Muy bien. Bueno, haciéndolo realidad, yo creo. Sí, hay que mirar billete. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente y ahora tenemos con nosotros como muchas semanas y hablando de cosas siempre muy interesantes a Nicolás Condés de Proyecto Hombre. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jessica? Bueno, hoy nos traes un tema que yo no voy a saber explicar bien y entonces a lo mejor creo, yo tampoco. Creo que vienes a hablarnos de algo importante. A ver, ¿de qué hablamos? Bueno, de lo que hablamos es de la Declaración de Oviedo, ¿no? Y la gente podrá decir, bueno, ¿qué es esto de la Declaración de Oviedo? ¿No? Uh-huh. A ver, la Declaración de Oviedo son una serie de propuestas que se hizo a partir de una reunión de consultiva de expertos y expertas en Oviedo, que se hizo en Oviedo en junio del 2023, ¿no? Con la presencia de la Oficina de la ONU de Drogas y el Delito y con expertos y expertas nacionales e internacionales, ¿no? En las que ya te he comentado que tuve el privilegio de ser seleccionado. Entonces, de bueno, poder estar ahí. Que está muy bien, ¿no? ¿Por qué esto? Al final, el por qué es, claro, ha aumentado más del 23% el uso de sustancias consideradas drogas. Y desde la OMS, desde la ONU, pues también se promueve el que gran parte de estas problemáticas de consumo o de uso de drogas se dependen o se pueden hacer cosas desde la prevención. Y por eso un poco pues esta Declaración de Oviedo que va enfocada a la prevención, ¿no? Bueno, imagino que durante esas jornadas, no sé si fueron varios días, estuvisteis sí. Pues tratando la problemática y al final ese trabajo derivó en esta serie de eso propuestas. Es. Exploramos una serie de estrategias de prevención y basadas sobre todo en los estándares científicos internacionales, ¿no? Bueno, no estuvimos allí un poco a ver qué surgía, sino que... No, claro. Basándonos. Y a partir de ahí, pues salieron estas 10 propuestas que hemos puesto y estamos poniendo en conocimiento de diferentes entidades y para si se creen que se pueden sumar o no se pueden sumar, ¿no? En España,
pues ya hablo en España porque esto es a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Pero en España ya más de 300 entidades pues se han sumado a esta declaración, ¿no? Desde, pues bueno, entidades que tienen que ver con el ámbito, ¿no? Pues no sé, la FAD, Socio del Alcohol, la UNAD, hasta otras entidades que no, pues Cruz Roja España, corporaciones, pues Ayuntamiento de Valencia, de Murcia, la Diputación de Valladolid, universidades, colegios profesionales, en fin, bueno. El objetivo es esto, ¿no? Es sumar un poco para intentar que los estándares de prevención pues vayan mejorando, ¿no? Y sobre todo, y por esto estaba la ONU, que se traslade al resto del mundo también, porque muchas veces pensamos solo con la cabeza occidental, ¿no? Y pensamos que todo está como aquí, que aquí no está mal, ¿no? Hay que mejorar, pero bueno, no está mal. Pero tenemos que también irnos a otro tipo de países que a lo mejor no está tan bien. Vale. Es importante, yo creo, que toda esa labor un poco de analizar, ¿no?, que llevasteis a cabo. Y a partir de ahí salieron X propuestas que nos vas a detallar, sí, ahora. Unas 10 propuestas. Vale. Bueno, quisimos hacerlas como en 10 propuestas, ¿no? Para que no. Vale, para que fuera como refundir, más... sí, perfecto. Eso es. Y bueno, te comento, me las he traído porque no quería yo tampoco así, ¿sabes? No, pero están bien que las conozcamos, porque al final sí. También es una fórmula para que también quien está en casa sepa de... Y como verán, si ven el programa hay muchas de estas propuestas que involucran, ¿no?, a la sociedad civil, con las entidades gubernamentales, con las no gubernamentales, ¿no? Es decir, al final, el tema de las adicciones en general, ¿no?, es un tema social y tenemos que estar involucrados a todos. A todo el mundo, eso es. Y en los que además estamos viendo que cada vez hay más tipos de adicciones. Hay más tipos de adicciones, hay más espectro de edad que está en esa problemática. Y también nos encontramos con población pues un poco más excluida socialmente, que a lo mejor no llega a esa prevención, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que a través de estas 10 propuestas quisimos un poco englobar todo esto y aprovechar también que estaba la ONU, ¿no?, pues para hacerlo. Mira, las voy yo detallando y vale, tú las explicas. Sí. La primera, solicitar a los países dedicar al menos el 25% de su estrategia y presupuesto de reducción de la demanda de drogas a la prevención para el 2030. Eso es, al final todos los países tienen un presupuesto en política de demanda de adicciones, de drogas, ¿no? Entonces lo que quisimos hacer para potenciar la prevención es que pues al menos una cuarta parte de ese presupuesto vaya dirigido a prevención, porque si no al final nos convertimos en una sociedad reactiva, ¿no? Cuando ocurre algo, efectivamente hacemos algo, ya, pero habrá que prevenir. Y para prevenir, pues habrá que invertir recursos, porque si no, al final, esto es muy complicado. Mm. Eso es. Promover un enfoque de prevención dirigido a todas las edades del desarrollo y favoreciendo una prevención más temprana. Bueno, esto lo hablábamos antes. Es decir, al final, nosotros que vamos a centros educativos muchas veces, y a lo mejor intervenimos con chavales y chavalas de primaria, pues en algunos centros los padres y la madre nos dicen que por qué vamos ahí a hablar de drogas, cuando no hablamos de drogas, ¿no? Hablamos de factores de protección para que vayan entrenando cosas, ¿no? Entonces esto, claro, muchas veces la creencia de que a partir de una edad es cuando hay problemas de drogas, no, los factores de riesgo y protección están siempre. ¿Pero por qué crees que pasa esto? Es que acabas de dar un dato, yo creo que es fundamental. Yo siempre voy ahí, ¿no? Cuando a veces Nicolás habla y yo de repente digo, es que es fuerte. ¿Por qué crees que los padres podemos sentir que el poner información alrededor, o sea, a disposición de nuestros hijos, en el que informen sobre la verdad o la autenticidad de lo que puede pasar, es como si se las estuviéramos ofreciendo? O sea, los profes... Pasa con esto, pasa con el sexo, pasa con otros el suicidio, temas. Pasa con muchas cosas. ¿Por qué? Mira, los profesionales que trabajamos en prevención somos muy cuidadosos, es decir, no vamos a cuarto de primaria y empezamos a hablar de drogas. No, hombre, no tiene nada que ver. Porque es que para prevenir en drogas no hace falta hablar de drogas. Esto es lo que no se entiende muy bien, ¿no? Y yo creo que esto ocurre con los padres y madres por miedo también, ¿no? Porque, a ver, el miedo siempre está. El miedo de, a ver si cuando como sea adolescente va a consumir... Ese miedo siempre está. Entonces, bueno, cuanto antes sepan de esto, peor. Al revés. Es decir, cuando más información tenga, pero que esa información sea cierta. Es decir, no la información que veo por Google o que me llega por TikTok, ¿sabes? No, información cierta, un profesional que está dando información, no sobre drogas. Hombre, a cuarto de la APD primaria no le vamos a hablar de drogas ni nada de esto, pero sí que le vamos a hablar de factores que pueden influir en que no elijan ese camino, como una autoestima, autoconfianza, tomar decisiones. Claro, vamos a hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que es más miedo que otra cosa, sí.
Bueno, yo creo que la información siempre nos hace libres, yo lo pienso así. Yo también. Vale, ampliar la visión de las respuestas preventivas para desplazar el enfoque centrado en las drogas hacia el individuo y la comunidad. Centrarse en la persona, al final. Muchas veces las políticas de prevención, de prevención o de políticas de drogas se centran un poco en la sustancia en sí, ¿no? Menos sustancia de esto, menos del otro, vamos a limitar, pero vamos a centrarnos en la persona, ¿no? Vamos a centrarnos en la persona, vamos a potenciar sus habilidades de afrontamiento. Cuando una persona, como tú decías, tenga más información cierta, tenga más habilidades, aprovechemos sus potencialidades, más distancia cogerá con situaciones de riesgo, seguro. Efectivamente. Incorporar enfoques interseccionales en la prevención que abarquen todos los colectivos en riesgo. Lo comentábamos antes, ¿no? Es decir, muchas veces en la prevención pues nos quedamos un poco, ¿cómo te diría? Vamos a centros educativos, ¿no? En fin, todo esto, pero nos olvidamos a lo mejor de pues, las personas sin hogar, o nos olvidamos de los menores no acompañados, o nos olvidamos de, si hablamos del mundo en general, pues de poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, con esas poblaciones también hay que hacer prevención. Y muchas veces ya como que hacemos otras cosas, otras muchas cosas, que yo no digo que no se haga nada, pero nos olvidamos de esto de la prevención, ¿no? Y darles, sobre todo, no solo información, sino estrategias para poder afrontar esas situaciones en su situación más vulnerable, realmente. Vale, proporcionar cobertura universal desde un continuum de atención. Esto básicamente es que nos preocupemos no solamente por la prevención universal, es decir, la que va dirigida a todo el mundo, porque muchas veces cuando hablamos los preventólogos, los que trabajamos en prevención, cuando hablamos de prevención, en la cabeza de las personas parece que vemos que aparece simplemente los que dais charlas en colegios. Pues no. Entonces, que la prevención cubra todo el espectro, no solamente eso, es decir, no solamente la prevención que va dirigida a todo el mundo, sino que llegue también hasta la reinserción social de las personas que han tenido un problema de adicción. O sea, todo ese continuum es necesario para que una sociedad sea preventiva, no reactiva, ¿no? A partir de ahí podemos seguramente la satisfacción de las personas a través de la salud pública, al final no deja de ser algo de salud pública, será mucho mayor y yo creo que la prevención cogerá mucho más rigor, por así decir. Correcto. Priorizar la acción en los países de renta baja y media. Bueno. Sí, eso está claro, pero nosotros en este principio que pusimos, lo que queríamos era un poco que hubieran firmes alianzas. Quiero decir, que para esto, porque es que es verdad que a lo mejor en países que están menos desarrollados, pues ya llegar a la supervivencia es más complicado. Pero si hay firmes alianzas con, ya te digo, asociaciones gubernamentales, no gubernamentales, que se pueda compartir el tema de la prevención entre profesionales que a lo mejor pues estamos un paso más, ¿no? Que se pueda compartir todo eso, o sea, que sea todo más global, pues seguramente esa es la intención de esta propuesta. Llegaremos a países que a lo mejor no está dentro de sus prioridades, como es normal también, porque tienen otras prioridades, ¿no? Pero que no significa que se deje de lado el que no les llegue la prevención. Ok. Capacitar a las generaciones actuales y futuras de profesionales de la prevención. Bueno, esto... Qué importante. Sí, es importante, pero no ocurre, ¿no? Y entonces sí que no nos quisimos olvidar, ¿no?, de la formación. La formación para las nuevas generaciones, ¿no?, de personas que trabajan en la salud, en lo social, en lo educativo, que la prevención forme parte de las asignaturas troncales. Optativas hay, sí, pero es que es tan importante la prevención en esos ámbitos que tiene que formar parte de lo troncal. Y luego no olvidarnos tampoco de la formación continua de estos profesionales. Muchas veces, como la prevención está tan falta de recursos, la formación continua nos tenemos que buscar por nosotros mismos, ¿sabes? Al final, y faltan certificaciones oficiales, faltan tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que esta propuesta va un poco encaminada a eso, porque si hacemos hincapié en eso, seguramente cómo llegue la prevención a la población será mejor, seguramente. Si ponemos un granito de arena en cada una de estas propuestas, pues seguramente pues esta prevención, a la prevención, llegará mucho mejor a la población, seguramente. 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 Y bueno, para finalizar, dar seguimiento del estado de las políticas de prevención a través de una supervisión responsable. Vale, esto es que no todo vale, no todo vale en prevención. Igual que, esto ya lo sabemos en tratamientos, ¿no?
no todo vale en tratamiento. De hecho, para tratarnos de algo buscamos, no vale. Sin embargo, en prevención parece que todo vale, ¿no? Y no es así. O sea, para prevención hay unos estándares científicos internacionales que marcan claramente lo que es una acción preventiva, una buena práctica, de lo que no lo es. Y entonces, en esta petición, lo que hacemos es a las autoridades que están por encima, es decir, la Organización Mundial de la Salud, a la ONU o a la Oficina de Drogas de la ONU, que evalúen esas acciones, que revisen esas acciones. ¿Para qué? No para limitar lo que no vale o quitar, no digo esto, sino para que eso mejore, para que vaya mejorando y que todos vayamos en una misma línea, porque si no, mira, a mí continuamente me están llamando para, bueno, y para dar una charla, digo, no, nosotros charlas no damos charlas, aplicamos programas de prevención. Eso es lo que tiene evidencia científica. Las charlas dejaron de tener evidencia científica hace mucho tiempo, pero se siguen haciendo porque no hay una evaluación. Bueno, ¿y podría venir alguna persona que haya tenido? No puede ir ninguna persona, eso es contrapreventivo. No, es contrapreventivo, no al revés, en vez de que sea prevención, estamos haciendo lo contrario. Un chaval, que una persona que ha estado toda su vida con problemas de adicción, que ha pasado, lo ha perdido todo y tal, lo que piensa es, bueno, pues yo solo me fumo unos porros, tampoco pasa nada. Entonces, es real, ¿eh? Claro, es así. Entonces, eso no es preventivo, al revés. Conseguimos algo que no es preventivo, ¿no? Entonces, eso es algo que no tiene evidencia científica y que hay que eliminar. Entonces, un poco la idea de este, pues de estas propuestas, ¿no? o de esta declaración de Oviedo, que va más allá de que sea nuestra, sino que lo estamos compartiendo con todo el mundo, es que haciendo un poco, ¿no? todo el mundo, por esto lo de la sociedad civil, lo de las entidades gubernamentales, no gubernamentales, haciendo un poco todo el mundo, seguramente el nivel de la prevención llegará a la población. Y para mí, bueno, y para será mí, mucho más efectivo. Para los que trabajamos en prevención, que la prevención esté en la población es fundamental para esa cultura preventiva, es decir, para pensar en prevención y no pensar en que, bueno, ya haremos algo si pasa algo. No, esto sobre todo es un poco lo que queremos transmitir. Fundamental. Yo creo que es súper importante vuestra labor, de verdad. Gracias también por trabajar en ello y porque al final todo este trabajo yo creo que va dirigido a que nosotros seamos mejores y a que tengamos un futuro mejor también, nuestros hijos lo tengan y todos, digamos, que podamos tener esa información que nos hace libres, sobre todo. Claro, sobre todo que primero se le dé importancia a la prevención, ¿no? Que por aquí va un poco esta declaración, que se le dé importancia a la prevención, que es necesaria, no lo decimos los que trabajamos en esto, sino lo dice pues todo lo que todos los estudios, todas las organizaciones, y sobre todo que llegue de una manera con más evidencia científica posible a la población, por esto de lo que te comentaba, que no todo vale en prevención. Perfecto. Nicolás, muchísimas gracias por habernos acompañado de verdad y por darnos siempre pues tanta información. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente y tenemos con nosotros a nuestra nutricionista, Victoria Góngora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un placer y un lujo tenerte aquí con nosotros. Y yo creo que esta semana además nos traes un plan, porque bueno, en parte también es un plan, pero un tema de mucha actualidad. Traigo un tema de actualidad y un planazo. Yo creo que sí. A ver, vamos a ver por aquí. Tenemos este próximo jueves 16 de mayo en el Centro de Congresos. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un evento, una jornada de la Asociación Española contra el Cáncer en la sede de Alicante, que se llama Rindiendo Cuentas. Esta jornada es para todos aquellos socios, para todos aquellos pacientes, familiares, que tengan o hayan tenido cáncer. Es una jornada en la que vamos a hablar sobre nutrición y cáncer. Tengo el placer de poder estar allí un ratito, de compartir, de hablar pues sobre todos esos temas, ¿no? que a la mayoría de pacientes, de familiares les interesan muchísimo. El evento es completamente gratuito,
Así que de verdad que animo a todos los ilicitanos y ilicitanas que vengan, porque seguro que vamos a aprender un montón. Bueno, yo creo que además tú lo destacas muchas veces y aparte tú estás especializada en eso, ¿no? La nutrición durante, pues durante un diagnóstico, durante la preparación de, de ese tratamiento, ¿no? Sí. Es verdaderamente importante. Es muy, muy importante. Sabemos que desde el momento del diagnóstico ya las personas que pasan por la enfermedad pueden cursar con desnutrición, es decir, por un déficit de nutrientes, de masa muscular, y esto afecta a todo el tratamiento oncológico. Pensemos que al final los tratamientos son como una maratón, ¿no? Hay como varias paradas, vamos haciendo varios tratamientos, probablemente no sea solo uno, ¿no? Nos enfrentamos a cirugías, a tratamientos hormonales, a quimioterapias, a inmunoterapias, y todo eso ocasiona un desgaste físico, además de psicológico, por supuesto. Por tanto, tener una adecuada alimentación acorde a cada momento es indispensable. Yo creo que sí, pero por ejemplo, para la gente que nos está viendo y que a lo mejor se puede encontrar, ya sea un familiar o alguien, ¿no?, que diga, pues fíjate, la nutrición, está claro que, bueno, es, la nutrición es básica en todos los momentos de nuestra vida, pero sí que hay momentos en los que a lo mejor pues podemos estar más, no sé cómo decirlo, como más débiles, ¿no?, en parte, y necesitamos un aporte vitamínico, un aporte de una alimentación que se ajuste, ¿no?, al momento en el que estamos viviendo. ¿En qué momento exacto, más o menos, a lo largo de un diagnóstico de cáncer, tendríamos que ponernos en manos de un nutricionista oncológico? Pues cuanto antes mejor. De hecho, ya se habla de prehabilitación, que es en el momento del diagnóstico hasta que nos una preparación hasta llegar al tratamiento. Por ejemplo, si voy a tener una cirugía, desde el momento que me diagnostican hasta que tenga la fecha de la cirugía, a lo mejor ha pasado un mes. Entonces, en ese mes, si yo empiezo a recargar, ¿no?, un poco la pila, ¿no?, el cuerpo, con todos los nutrientes que necesito, suficientes proteínas, ver si tengo suficientes vitaminas, minerales, pues sería indispensable para ir a la cirugía lo mejor preparado posible y luego reducir los efectos secundarios. Digamos que tú, por ejemplo, como especialista, realizas un acompañamiento y un seguimiento de cada paciente. Sí, el acompañamiento siempre suele ser muy estrecho, desde que la persona llega a consulta. Hay veces que llega en el momento del diagnóstico, llega porque tiene mucha sintomatología del tratamiento, o muchas veces lo que sucede es que después de todos los tratamientos, cuando ya parece como que estamos más tranquilos, con un poquitín menos de estrés, pero vamos a reincorporarnos al trabajo, ahí es que tenemos como ese gusanillo, ¿no?, de ¿y ahora qué como?, ¿y ahora qué hago? O por ejemplo, después, cuando empezamos un tratamiento hormonal o hemos tenido una cirugía en la que al final acabamos con una menopausia, claro, pues necesitamos de ese acompañamiento para empezar a entender cómo ha cambiado nuestro cuerpo y cómo han cambiado nuestras necesidades. Y bueno, ya que hablamos de cáncer y de alimentación, sabes que hay nosotras que somos muy de mitos, hay muchísimos alimentos que muchas veces nos venden como que son beneficiosos, o al revés, o que nos provocan cáncer. ¿Sería así? ¿Hay algún alimento que beneficia mucho y algún alimento que perjudica mucho? Pues sabemos que en general, cuando hablamos de prevención del cáncer, y cuando hablo de prevención también hablo de que no vuelva a pasar, sabemos que una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales sí que nos protege, baja con el consumo de carnes procesadas, de embutidos, de carnes rojas, es decir, eso sí que nos podría proteger frente al cáncer. Pero ojo, porque cuando estamos durante el tratamiento, por ejemplo, un espárrago puede parecer un alimento muy saludable, ¿no?, a simple vista. Pero una persona que quizá tenga un problema digestivo, tenga una ostomía, tenga riesgo de obstrucción intestinal, por ejemplo, personas que tienen cáncer de colon, de vejiga, ginecológico, son propensas a tener obstrucciones intestinales. Por tanto, aquellos alimentos que a priori nos puedan parecer muy saludables, quizá para esas personas en esos momentos no lo sean. Por tanto, es muy difícil, ¿no?, decir este alimento sí, este alimento no, sino que hay que valorar muy bien a esa persona y al momento por el que está pasando, la enfermedad que tiene, el tratamiento, para poder ir ajustando. Es importante, yo creo, que lo que comentas, porque al final cada persona tiene una propia situación, ¿no?, o está viviendo un propio momento. Y si, por ejemplo, en casa nos están viendo, tenemos un familiar que se encuentra pasando este proceso y creemos, nos están escuchando y creemos que este acompañamiento, este, digamos, establecimiento un poquito de la alimentación puede ayudarle, ¿qué argumentos le haríamos? ¿Cómo podríamos ayudarle de alguna manera? Pues yo creo que sobre todo
como familiares, como cuidadores, muchas veces tendemos a recomendar este alimento sí o no comas este, o por ejemplo obligamos a comer. Las personas con esta enfermedad muchas veces no tienen ningún apetito por efecto del propio tratamiento, del propio cáncer, etcétera. Y la persona que está a su cuidado, por tal de cuidarla, ¿no? Porque al final la comida también es una forma de dar amor. Entonces intentamos de alguna forma, ¡ay, come, come, come!, obligar a esa persona. Y muchas veces hay muchos conflictos. Entonces yo lo que recomendaría es que esto lo trabajen con un nutricionista y con un psico-oncólogo, pero que no se metan como en ese bucle de come, te he puesto esto y no lo quieres. Es decir, yo recomendaría que antes de empezar a dar consejos, que yo sé que lo hacen con todo el cariño del mundo, son consejos que a lo mejor a esa persona le pueden ir mal, ¿no? Es como si yo doy consejos de carpintería, pues. Efectivamente, bueno, que hay que empatizar un poco con la situación, y luego hay momentos en los que a lo mejor los especialistas, ¿no?, son los que mejor pueden poner luz, porque evidentemente muchas veces queremos ayudar con la mejor de las intenciones, pero quizás estamos provocando el efecto adverso. Bueno, yo creo que queda claro un poco cuál es vuestra labor, ¿no? Cuál es la labor de la alimentación, ¿no?, y el efecto un poco que provoca y que en lo que puede ayudar, ¿no?, en un proceso como el cáncer. Pero bueno, este jueves retomamos un poquito el principio antes de finalizar, porque además tú también tendrás una charla. Así es, este jueves en el centro de congresos a las 6 de la tarde vamos a hacer la charla. Va a ser un poquito, algo bastante informal en ese sentido. La gente también podrá preguntar, tendremos un ratito, pero sí que se contestarán, digamos, que las principales dudas que suele haber sobre la alimentación y el cáncer, para que se comprenda, ¿no?, cuál es el papel de la alimentación, cómo puede ayudar, pero que no acabemos cayendo en esos mitos, ¿no?, y en esa culpa y en esas sensaciones tan, tan desagradables que puede. Efectivamente. Bueno, y además de esa charla, habrán otras actividades, ¿no?, durante esa jornada. En esa jornada, bueno, es al final de la Asociación Española contra el Cáncer. La jornada se tratarán varios temas, como de los nuevos servicios de la Asociación Española, así que de verdad que yo os invitaría 100% a que vengáis. Seguro que sí, pues no nos lo perdemos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos contado todo este evento y todo lo importante que es la alimentación, pues como siempre, en todos los ámbitos. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias. Nosotros finalizamos aquí nuestro programa de hoy. Ha sido un placer acompañarles. Recuerden que tenemos nuestra programación habitual, 8:30 informativos con nuestro compañero Mario Abril, 9:30 Mucho Elche con nuestro compañero Noé Gomis, y al finalizar a las 10:20 la película de hoy. Así que feliz noche y nos vemos mañana.